La diosa de Madrid, nuestra incondicional Cibeles, nos inicia en un barrio que tiene la cultura por bandera. Aquí, en la madrileñísima Plaza de Cibeles, comenzamos un paseo que muestra una ciudad erudita, instruida y sabia. Cervantes, Lope, Tirso, Góngora, Quevedo, Valle Inclán, Larra y Lorca. El siglo de oro, el romanticismo, el teatro del esperpento y la generación del 27. Acompañadme porque hoy vamos a descubrir el Madrid de las letras. Cibeles es la plaza más conocida de Madrid. Única en el mundo, está presidida por una diosa y rodeada de tres palacios y el Banco de España. Curiosamente, cada uno de estos edificios está en un barrio, pero todos confluyen en la plaza, que es el gran icono de la ciudad de Madrid. La Plaza de Cibeles marca el fin del Paseo de Recoletos y el inicio del Paseo del Prado. Está presidida por la fuente que le da nombre, la diosa madre de la tierra y de la agricultura y la eterna novia de los madrileños. La fuente, testigo de la historia, ha sufrido guerras, ensanches y obras como una ciudadana más. Durante la Guerra Civil Española, los madrileños la protegieron como a sus propias vidas, cubriéndola con una montaña de sacos de tierra y una estructura de ladrillos. Aún así, sufrió heridas de guerra en la nariz, en el brazo derecho y en el morro de uno de los leones. A la Cibeles la rodean el Banco de España y tres palacios magníficos. El Palacio de Linares, que es la actual Casa de América. El Palacio de Buenavista, reconvertido en el cuartel general del Ejército. Y el Palacio de las Comunicaciones, también llamado Palacio de Cibeles, y hoy convertido en el Centro Cibeles, que además de la alcaldía de la ciudad, alberga un rincón secreto de Madrid. Junto a ella, la plaza de Cánovas del Castillo, conocida como la Plaza de Neptuno por su histórica fuente. La Cibeles fue cambiada de orientación en el siglo XX. Anteriormente, las fuentes de Cibeles y Neptuno se daban la cara. Comenzamos a recorrer el Paseo del Prado y nos adentramos en el Triángulo del Arte, un espacio que en apenas un kilómetro concentra uno de los patrimonios pictóricos más importantes de Europa. El Paseo del Prado es el jardín histórico urbano más antiguo de Madrid. Está declarado bien de interés cultural y es uno de los bulevares más importantes de la capital. El paseo debe su nombre al desaparecido Prado de los Jerónimos, un conjunto de solares y prados silvestres que estaban alrededor del monasterio San Jerónimo el Real. En el siglo XVIII se erigió el proyecto de jardinería Salón del Prado, que afectaba tanto al Paseo del Prado como al de Recoletos, y convirtió el paseo en una zona ajardinada orientada al recreo y esparcimiento de los ciudadanos. El Museo Thyssen-Bornemisza se encuentra ubicado en el Palacio de Villahermosa, que fue famoso durante el siglo XIX por celebrar las mejores fiestas de Madrid. El Thyssen es una pinacoteca que difunde la colección privada de la familia de la que lleva el nombre. El museo cuenta con numerosas obras de pintores extranjeros, ausentes en el resto de museos españoles, desde el gótico de los siglos XIV y XV hasta el pop art de los años 60 y muchas obras de los 80. El Museo Nacional del Prado se encuentra ubicado en un edificio que en su origen iba a ser el Gabinete de Ciencias Naturales, pero que nunca llegó a inaugurarse. En 1819 pasó a ser el Museo Real de Pinturas, y hoy es uno de los museos más importantes del mundo, y sin duda, de los más importantes en pintura europea. Cuenta con un amplísimo patrimonio artístico con obras de Velázquez, Goya, El Greco, Tiziano, Rubens o El Bosco. En el tercer vértice del Triángulo del Arte está el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ubicado en el que fuera el Hospital General de Madrid. Es un museo de arte del siglo XX y contemporáneo, entre cuyos fondos destacan las obras dedicadas al cubismo y al surrealismo. En el Triángulo del Arte no pasa inadvertido el CaixaForum. Ubicado en la antigua central eléctrica del Mediodía, es un centro cultural dedicado principalmente a exposiciones temporales. El Paseo del Prado confluye en la glorieta del emperador Carlos V, conocida popularmente como Plaza de Atocha. Este fue su nombre original hasta que en 1941 se le cambió, debido a la constante confusión que creaba su proximidad con la calle Atocha. Aquí se encuentran el Ministerio de Agricultura y la Estación de Atocha. En el centro de la plaza hay una réplica idéntica de la fuente de la Alcachofa. La original está en El Retiro. En 1888, la reina regente María Cristina vio el estado en que se encontraban el convento y la iglesia de la Virgen de Atocha y mandó su derribo, ordenando la construcción de otro complejo en donde se incluiría un panteón de hombres ilustres y una gran basílica. El panteón se creó para acoger los restos mortales de los personajes considerados de especial relevancia en la historia de España. En 1924 los dominicos prosiguieron las obras por su cuenta y terminaron la basílica que alberga a una de las imágenes más queridas y veneradas de Madrid, la Virgen de Atocha. Junto a la Real Basílica, la Puerta de Atocha. Inaugurada a finales del siglo XIX con el nombre de Estación de Mediodía. La Estación de Atocha es un complejo nudo ferroviario compuesto por tres estaciones: AVE, Cercanías y Metro, por el que cada año pasan 90 millones de pasajeros. Un gigantesco reloj, el más grande de Madrid, ayuda a los viajeros a ser puntuales y no perder el tren. Y en la explanada del AVE, un impresionante conjunto escultórico recibe a los viajeros. Dos gigantescas cabezas de bebé de 3 metros de altura, cuyo modelo fue la nieta del autor, Antonio López. En la cercana calle de Santa Isabel damos con La Fugitiva, una librería-café. Un espacio de trabajo y de lectura con tertulias filosóficas que representa a la perfección el espíritu del Madrid de las letras. Calle Atocha, larga y variopinta. En el siglo XIII fue un camino del arrabal y en el siglo XXI combina casticismo y globalización. En Atocha te puedes comer un kebab y a muy poquitos metros los mejores callos de Madrid. Y nos acercaremos a Tirso de Molina. No podemos dejar de visitar la plaza más literaria de Madrid. En el siglo XIII se podía llegar a Madrid desde el poblado de Vallecas, por un caminejo que desembocaba en la Plaza del Arrabal, hoy la Plaza Mayor. Era una ruta muy frecuentada por las romerías a la ermita de la Virgen de Atocha. En los siglos XVI y XVII el camino se llenó de conventos, asilos, hospitales y tabernas. Este es el origen de una de las calles más emblemáticas de la ciudad. Así nació la calle Atocha. Aquí estuvo la imprenta de Juan de la Cuesta, que realizó la primera impresión de El Quijote. Siguiendo por Atocha llegamos al pasaje Doré, con el popular mercado de Antón Martín. Al final del pasaje, un cine de 97 años, el cine Doré. Contrariamente a lo que muchos creen, Doré nada tiene que ver con el grabador francés Gustave Doré, y sí con las dos primeras notas musicales. En el número 65, un cine convertido en teatro, el Teatro Monumental. Y a continuación, la Plaza de Antón Martín, donde se inició el motín de Esquilache. En esta plaza hay un monumento, homenaje a los 5 abogados laboralistas que fueron asesinados en las cercanías de la plaza en un brutal atentado durante la Transición Española. Y muy cerca, en el número 39, la iglesia de San Sebastián. Aunque data del siglo XVI, fue totalmente reconstruida durante la Guerra Civil. Se cree que alberga los restos mortales de Lope de Vega. Aquí se casaron Becker y el presidente Sagasta y fueron bautizados Moratín, Echegaray o Lardi. Muy cerca de la calle Atocha, una de las plazas más emblemáticas de Madrid, la plaza de Tirso de Molina. Con una curiosa forma triangular, esta plaza está presidida por la estatua del escritor español del siglo XVII. Aquí también encontramos otro teatro, el Nuevo Apolo. En Tirso de Molina han vivido personajes del mundo de la cultura y del arte, como el escritor romántico Gustavo Adolfo Becker y su hermano Valeriano a mediados del siglo XIX, o el pintor Joaquín Sorolla, que, en la misma época, tuvo aquí su primer estudio. En el siglo XV, las cercanas huertas del Prado dieron nombre a esta calle y hoy de aquel Prado lleno de huertas ya no queda más que el nombre, Paseo del Prado. Estamos en el auténtico corazón del barrio de las letras y pasear por él es hacer un recorrido por nuestra historia literaria. Espronceda, Becker, Góngora, Cervantes. De todos ellos encontraremos sus palabras escritas en el oro de nuestro glorioso siglo. Huertas es el auténtico Paseo de la Fama de Madrid. El barrio de las letras, también conocido como el barrio de los comediantes o el barrio de las musas. Su nombre viene de cuando en el siglo de oro, teatros y actores se instalaron aquí. Autores de comedias y escritores decidieron hacer lo mismo y en este barrio se concentró la vida teatral y literaria de la ciudad. Comenzamos en la Plaza del Ángel, que, en su esquina con la calle de la Cruz, estuvo el primer teatro del barrio. Aquí empieza la calle Huertas, una arteria principal del barrio de las letras que termina en el Paseo del Prado. La calle Huertas hay que recorrerla mirando al suelo y al cielo, leyendo las citas de nuestros escritores y disfrutando de aleros y balcones plagados de pájaros, flores e historia que dan vida a la calle que antaño separaba la villa de los campos y huertas. Seguimos por Huertas y encontramos una calleja llamada Plazuela de Matute. En ella vivieron Zorrilla y de nuevo Cervantes y Becker. La calle Huertas toca a su fin con una plaza de curioso nombre, la Plaza de la Platería Martínez. En este edificio estuvo en el siglo XVIII la famosa platería creada por Carlos III, como escuela de orfebres y para abastecimiento de la Real Casa. Cruza la calle Huertas la calle del León, donde tiene su sede la Asociación General de Ganaderos. En el número 21 también encontramos la Real Academia de la Historia. León es una calle que ha recibido y despedido a grandes literatos. La calle de Jesús está salpicada de tascas y bares tradicionales, que son los lugares de tapeo más conocidos y buscados. Hasta aquí viene gente de todo Madrid para saborear rabo de toro en el Rábano, tomar un vermú de grifo en Los Gatos, saborear una caña en la Fábrica, disfrutar de un matrimonio o un divorcio en la Dolores, degustar un buen cocido en la Daniela y no saltarse las tostas de gambas del Cervantes, porque en el Madrid de las letras, hasta las tascas llevan nombre de escritores. Y entre tapas, vinos y cañas se alza una de las 5 basílicas de Madrid, la Basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, también conocida como Jesús el Rico y el Señor de Madrid. La imagen del Cristo que alberga esta basílica es una de las más veneradas de la ciudad. Todos los viernes del año, nuestro Padre Jesús Nazareno es visitado por miles de devotos y el primer viernes de marzo tiene lugar su multitudinario besapiés, al que tradicionalmente asiste un miembro de la familia real española para orar ante la imagen. Casas, calles y plazas con nombres de autores y de sus obras. En este barrio todo rezuma literatura. Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, todos ellos vivieron en él y nos han dejado su paso por el barrio, sus casas y sus mejores anécdotas. Miguel de Cervantes, uno de nuestros escritores más viajeros, cuando estaba en Madrid vivía en el barrio de las Letras. Siempre sin blanca, deambuló de casa en casa pero sin salir de su amado barrio. Lope, sin embargo, acaudalado y triunfador, mantuvo su estabilidad en la misma casa, de este mismo barrio, casi toda su vida. En Lope de Vega 18 encontramos el convento de las Trinitarias Descalzas. Aquí fueron monjas de clausura una hija de Lope de Vega y una hija de Miguel de Cervantes. En la calle de Quevedo vivía Luis de Góngora. Francisco de Quevedo, para poder permitirse el lujo de desahuciar a su archienemigo literario y personal, Góngora, compró la casa y se presentó ante él con la escritura de venta poniéndolo de patitas en la calle. Desde la calle Quevedo llegamos a Cervantes 11, donde se conserva la mejor muestra de cómo era la vivienda madrileña del siglo de oro. Seguimos por la cercana calle del Prado, donde está el Ateneo de Madrid. Una interesante curiosidad es que existe un pasadizo que lo conecta con el mismísimo Congreso de Diputados. Fue construido por un presidente del Ateneo que también era el presidente de la República, Manuel Azaña. De día o de noche, Santa Ana sabe a Madrid. Sus alrededores llenos de gentes y cervecerías, las calles aledañas que cobijan dramaturgos y personajes de ensueño como Max Estrella, el hotel favorito de los toreros donde siempre se alojaba Manolete, las estatuas que homenajean a Lorca y a Calderón, hacen de ella un lugar único en el mundo. Hoy es punto turístico de gran importancia literaria y gastronómica, con lugares emblemáticos como el Teatro Español y la centenaria cervecería alemana que tanto frecuentó Hemingway. Entrometiéndose en la Plaza de Santa Ana, el Callejón del Gato, con los espejos cóncavo y convexo que inspiraron el esperpento de Valle Inclán. Los espejos originales fueron destrozados en los 90, pero fueron repuestos por el dueño de la tasca Las Bravas. La visita al barrio de las Letras está casi terminada. Hemos conocido un Madrid de tabernas, de conventos y ventideros, un Madrid que presume de arte y literatura. Pero el paseo por este barrio histórico no puede estar concluido si no nos acercamos al lugar en el que se hace y deshace la política en España. El Congreso de los Diputados será nuestro broche de oro. Llegamos a la carrera de San Jerónimo, a una plaza que lleva el nombre del político y orador José Canalejas. Entre grandes edificios de principios del siglo XX, encontramos una pequeña y centenaria tienda de caramelos artesanos, la Violeta. Se cuenta que Alfonso XIII compraba estas violetas tanto para su esposa, la reina Victoria Eugenia, como para su amante. A las dos les encantaban. En el número 30 de la carrera de San Jerónimo encontramos Casa Mira, que lleva 160 años vendiendo el mejor turrón de Madrid. Y por fin llegamos a la Plaza de las Cortes, donde encontramos el primer monumento que Madrid dedicó a Cervantes. Hoy hay 4 en total. En el siglo XIX se decide construir un edificio adecuado para albergar a los diputados, y en el solar del convento del Espíritu Santo se construyó el actual Palacio de las Cortes. Desde entonces, aquí se deciden las leyes de la nación. En la Plaza de las Cortes se encuentra el edificio Plus Ultra, conocido por el carrillón goyesco diseñado por Minto. Seguimos en la Plaza de las Cortes, donde encontramos un edificio que además es un hotel con 400 habitaciones, el Palace, uno de los hoteles más lujosos y prestigiosos de la ciudad. Fue el primer hotel de España que incorporó interfono, teléfono e inodoro en sus habitaciones. Durante la Guerra Civil se convirtió en hospital y desde los años 40 hasta finales de los 60 tuvo una guardería para los hijos de los empleados. Todos lo conocen, pero muy pocos saben que alberga un rincón secreto. Para acabar, os contaré una última curiosidad de Madrid. En la Plaza de Cibeles hay una red de túneles que comunica la fuente con la cámara acorazada del Banco de España. En caso de detectarse la entrada ilegal de alguien en la cámara, hay un sistema de seguridad que vaciaría la Cibeles de agua, inundando todo el espacio. Desde su diseño en 1937, nadie lo ha intentado.